Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos aquí desde la Iglesia del Rosario, después de la fiesta de Nuestra Madre Santísima, patrona de esta capilla y de este pueblo de Topiltepec. Hoy, en este bello día que Dios nos regala, les saludo con mucha alegría, con mucha emoción, hasta sus hogares. Les invito a que pongan las intenciones aquí en los comentarios de YouTube, con mucha esperanza, que contesten, que estén participando en la misa con devoción, escuchando. Y bueno, aquí tenemos la fogata porque ahorita nos van a preparar un atole, entonces pues, y unos elotes. Así que con la ayuda de Dios, nos vemos al ratito después de la misa. Comenzamos la misa. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a subirle poquito el volumen. Quiero saludar a toda la gente que a través de María Visión y de YouTube siguen esta misa desde sus hogares también. Vamos a pedir en esta celebración, en acción de gracias a la Virgen del Santo Rosario, de parte de la familia Basilio Morales. También vamos a pedir por todos los que adornaron, les quedó muy bien el adorno, los que gastan, los que ponen su esfuerzo, para que nuestras iglesias siempre estén muy adornadas. Mucha gente en YouTube les manda a ustedes felicitaciones, les dice, uy, padre, yo en mi parroquia, aquí vivimos puros ricos, millonarios, pero viera qué tristes están, ni una florecita ni nada, dice.
Y esas gentes, ustedes, yo sé que tienen dinero, pero no mucho, ¿no? La mayoría de la gente de aquí, pues apenas va, pero tienen mucho amor a Dios. Y eso se manifiesta en tantas flores y adornos y cantos y todo lo que hacen. Entonces, pues yo los felicito mucho, que no pierdan eso nunca. Porque el día que pierdan eso, ya se perdieron también ustedes de las cosas de Dios. Bueno, pues vamos a pedir a Dios en esta Santa Misa por toda la gente que nos ve a través de las redes sociales y sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento. Lectura del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociéndola de antemano, que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pese una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumple fielmente los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe, y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley de Dios. Además, Cristo nos remedió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios
Abraham, llegara también por Cristo Jesús a los paganos y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de todo corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor. Y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, y el Señor es piadoso y es clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, y al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Aleluya, 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 aleluya. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con qué poder, con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de los bienes.
El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los temas a los que se va a enfrentar Jesús con mucho dolor es a las injurias que le causaban. ¿Qué es una injuria? Es una mentira. Una mentira dicha de manera tan astuta que pareciera que es verdad. Una injuria es cuando te levantan un falso testimonio a ti o a mí diciendo algo que no es verdad, pero que quieren dañarte. Hoy a Cristo lo van a acusar de endemoniado. ¿Verdad que sí? Le van a decir: tú eres hijo de Satanás porque expulsas a Satanás. Y Jesús pues se burla de ellos diciéndoles: ¿cómo yo voy a expulsar a Satanás con el poder de Satanás? Pues ¿cómo? Un reino dividido no puede ir para adelante. Pues ¿cómo va a Satanás a expulsarse a sí mismo? Pues no, es como alguien que se muerde la mano. ¿Ustedes se atreverían a morderse su mano? Pues dices: bueno, esta señora, este señor está mal. ¿Cómo va a morderse una mano o un pie? Muérdete el pie, ándale. Pues no, así también Jesús no puede, no expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Pero como estos envidiosos, ustedes saben que la envidia es capaz de inventar tantas cosas, ¿verdad que sí? La envidia, cuando una persona le tiene envidia a otra, es capaz de inventar y decir y hablar y sabe cuántas cosas contra esa persona. A Jesús los sumos sacerdotes y los fariseos le tenían mucha envidia porque la gente lo seguía, lo quería, lo escuchaba. Entonces le inventaban que era glotón, que era un vividor, que no trabajaba, que era endemoniado. Sobre todo a Jesús le caló mucho cuando le dijeron que estaba endemoniado. Y Jesús le responde, le dice: no, yo expulso a los demonios con el poder de Dios. Pero luego Jesús va a hacer una aclaración muy importante. Va a decir que cuando el demonio es expulsado de una persona, les voy a hacer esta pregunta y ustedes me la responden, por favor. A ver, ¿el demonio se le mete a la gente mala o a la gente buena? A la buena, claro. No, a los malos. No, ¿a ustedes qué se les mete o qué se nos mete a los malos? Pues si ya somos el demonio con todo lo que hacemos. Por ejemplo, un ratero, un vividor, un secuestrador, un violador, un estafador, una persona que no se acerca a Dios, que no reza, que no conoce al Señor. ¿Ustedes creen que el demonio está preocupado por esa persona? Dice: no, esta señora es mía y este muchacho también es mío. El demonio no anda tras de esa gente, porque los malos ya son del demonio, son hijos del demonio por todas las maldades que andan haciendo. El demonio anda buscando meterse, como dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, dice, anda vagando. Cuando el demonio es expulsado, ¿en qué momento se expulsa el demonio? Bueno, en el bautismo, cuando el sacerdote unta el aceite aquí en el pecho, el óleo santo, es un exorcismo que hace el sacerdote sobre una criatura que todavía no es hija de Dios y que le borra el pecado original. Es un exorcismo. Cuando el sacerdote absuelve de los pecados a una persona, pues también es un exorcismo menor ahí. La absolución mata los pecados. Cuando el sacerdote también rocía a una persona con agua bendita y hace una oración especial para esa persona, es un exorcismo menor, claro. Y también cuando el sacerdote, por ejemplo, a una persona le ayuda a dejar a Satanás con una oración, es un exorcismo menor. Ya los exorcismos mayores solamente los puede hacer el obispo y a quien el obispo delegue. Yo me he metido por aquí en YouTube y he visto
he visto cosas muy equivocadas y espero que no me estén mandando ese tipo de videos porque son muchos de ellos basura, que lo único que hacen es perturbar la mente de las personas y a mí quitarme el tiempo, porque a veces hay gente que ya sabe lo que va a preguntar y nomás está a ver cómo molesta. Tengan mucho cuidado cuando ustedes, una persona les manda mucha basura. Esa persona, díganle que no les mande ya ese tipo de videos porque no tenemos tiempo para ver videos buenos. Vamos a andar viendo videos malos que nomás nos dejan todos confundidos. Yo me he fijado aquí en YouTube y en las redes sociales de sacerdotes que hacen exorcismos sin la autorización del obispo, pues eso es un delito y eso es ilegal y eso no es cierto. Un sacerdote, para que haga exorcismos, tiene que tener primero el nombramiento de exorcista por escrito de parte de su obispo. Número dos, tiene que estar enterado el obispo de que lo va a hacer, aunque sea exorcista. Número tres, tienen que tener la certeza de que la persona a la que se le va a hacer el exorcismo está poseída. O sea, debe de haber pruebas científicas de que esa persona tiene al demonio metido. Nada de que, ay, padre Arturo, no me hace a mí un exorcismo. No, mija, yo no soy exorcista, gracias a Dios, bendito sea mi padre Dios, no soy exorcista, bendito sea, ¿no? Imagínense, no, santo Dios, ¿eh? Y gracias a Dios, como no soy exorcista, no puedo hacer exorcismos extraordinarios. Los que hago son ordinarios. Ponerle agua bendita a una persona, rezar por ella, bautizar a un niño. Eso es un exorcismo menor. Hay que distinguir muy bien. Incluso yo he visto laicos, o sea, bautizados que no son sacerdotes, hombres o mujeres que se sienten padrecitos o madrecitas o obispitos o no sé qué se sienten, que andan haciendo exorcismos a otros laicos atarantados. Cuidado, porque ustedes no tienen el sacramento del orden y no tienen la autoridad del obispo. Padre Arturo, ¿usted ha hecho exorcismos? No, ni me muero de ganas por hacerlos. Ni quiero ser exorcista. No, Dios me ampare. Que pongan un padre bueno, santo, íntegro, así, recto. El obispo sabe a quién poner, él sabe. Ahora, ¿el obispo puede hacer exorcismos? Claro, él sí. Y él no ocupa pedirle permiso a nadie. Pero solo el obispo. Así que, cuando ustedes vean por ahí en internet videos de sacerdotes que andan haciendo un exorcismo acá y otro allá y otro allá, bueno, hay que dudar mucho porque a lo mejor o no es padrecito o es un padrecito desobediente o realmente está fingiendo lo que pasa ahí. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces vemos muchas películas que no están basadas en la realidad o en documentos de la iglesia y por eso nos pensamos que todos los sacerdotes pueden hacer un exorcismo. No. Hay que tener mucho cuidado con esto porque Jesús nos advierte, ¿eh? Fíjense lo que dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando. Cuando un sacerdote o un obispo ha expulsado a Satanás o a un diablo, el nombre que sea, de una persona que de veras estaba poseída, porque sí hay gente poseída, sí la hay, y es gente buena, no, ustedes me traen un borracho que está poseído, no, ¿cuál poseído? Báñenlo y se le quita, eso no es del demonio, ¿no? Una señora que dice que ve al demonio, no, esta no, esta ocupa un psiquiatra, ocupa un psicólogo, ocupa terapias de atención psicológica o psiquiátrica. Pero Satanás se puede meter en una persona así. Les voy a dejar una tareita, yo sé que a muchos de ustedes les interesa. Una película que a mí me impactó mucho cuando yo estudié estos temas. Me impactó mucho y aprendí mucho. Fue una película que van a encontrar aquí en YouTube, yo creo, o en Netflix gratis, por si tienen tiempo, véanla más tarde o mañana, o un día de estos. Y véanla con mucha calma y con mucha atención, porque luego estamos viendo, pero no hay que ver muy bien ahí lo que pasó, que se llama El exorcismo de Emily Rose. Esta mujer era catequista y existió
Hay datos, es una mujer que servía a Dios, una muchacha, servía a Dios bien en su parroquia, y un sacerdote le va a realizar unos exorcismos autorizados que él grabó y editó, documentó bien, y es algo como debería de ser un exorcismo y como fue. Esta mujer no es una, ¿cómo les diré? No es un invento o una película de Walt Disney o de Hollywood. No. No es una película muy hermosa cinematográficamente, pero sí nos narra el dato de cómo a una mujer buena se le puede meter el demonio. Era una muchacha buena, Emily Rose. Y cómo el padre va a sufrir tanto, incluso lo van a meter a la cárcel al padre, porque lo van a acusar de que él, por su culpa, se murió, ¿no? Pero bueno, no les platico más. Quiero que la vean y entiendan que no todos podemos hacer exorcismos y que no a todo mundo se le mete el diablo, ¿no? O sea, cuando a mí me llegan una señora que me escribe, que ve cosas y que, pues realmente hay muchos datos para saber si una persona está poseída. Ya en los cafés católicos que están aquí en YouTube, que se llama Posesiones Demoníacas, parte 1 y parte 2, que me baso en el libro de Fray Benigno, él era un exorcista. Ese libro, ojalá que lo puedan comprar, se llama El Diablo Sí Existe, Yo Lo Encontré. Y es un fraile, un hombre santo. Es un libro que no cuesta más de 200 pesos, búsquenlo y léanlo. El padre ahí narra 19 casos de exorcismo que él vio y vivió, de hombres, de mujeres, de ancianas, de niños, tremendos, ¿eh? Entonces, todo esto es muy real, pero no es tan real, ni hay que fanatizarse, porque yo conozco laicos que ya se creen padrecitos, ¿verdad que sí o no? Ya les quieren poner a ustedes los santos óleos y si se dejan, se los ponen. No falta algún católico ignorante, ¿no? Que va y, ándale, sí, póngame lo que quiera, yo no importa. Mucho cuidado, porque dice que cuando el demonio es expulsado, anda vagando. Imagínense, ustedes van ahí a andar de curiosas, ¿no? Ahí llega doña Juana y doña Susana y doña Miguelita y don Manuel y don Miguel, llegan ahí a ver, no, pues vamos, que va a haber un exorcismo, pues vamos a ver qué pasa. Se les mete el diablo a ustedes. El padre le saca el diablo a esa gente y se te mete a ti. ¿Quieren que se les meta? Mucho cuidado. Estos temas son muy complicados de tratar, muy complejos, pero muy ciertos. Porque luego dicen, el padre Arturo es un exagerado. ¿Para qué le enseña a la gente eso del diablo? No, si yo no soy, es Cristo. ¿No escucharon hoy el Evangelio lo que dice? Aquí habla Jesús de cómo a un hombre se le expulsa el demonio y cómo anda vagando, y luego dice, y va por otros y se trae a 7 más. Imagínense ustedes o a mí que se nos meta el diablo, que se nos metan 7. No, pues imagínate nomás. Mucho cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios no miente. Es muy clara, muy clara. Temas delicados, complicados, pero muy ciertos. Vean, por favor, la película del exorcismo de Emily Rose con mucho cuidado, sin sus hijos, ustedes adultos, y comenten entre ustedes o me dan su opinión, ¿qué les pareció? ¿Les parece? Esa es la tarea del día de hoy. Vamos a ponernos de pie para continuar con la misa. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que Dios nos regala. Vamos a decir todos, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, que vive con alegría la llamada que el Señor hace para compartir el Evangelio y los dones de Dios con todas las personas, oremos. Por los misioneros que trabajan en países lejanos, que reciben el apoyo de nuestra oración y nuestra ayuda, oremos al Señor.
por los que gobiernan las naciones, que sirvan lealmente a todos sus gobernadores, promoviendo la justicia y procurando que no falte el alimento en la mesa de nadie. Oremos al Señor. Por las mujeres, que estén atentas y cuiden su salud para prevenir el cáncer de mama. Oremos al Señor. Por quienes participamos en esta Eucaristía, que vivamos muy profundamente la alegría del Evangelio. Oremos al Señor. Pedimos a Dios por todas las personas que se dedican a interceder por las personas que están poseídas o tentadas por el demonio, muchos laicos que no son exorcistas, pero que sí rezan por estas situaciones difíciles. Que Dios los bendiga a todos los intercesores, todos los hombres y mujeres que buscan liberar a las personas de Satanás. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Nuestra Señora del Rosario y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darle la paz al de al lado, sin darle la mano, con nuestra cabeza una inclinación. La paz con todos. Thank you.
es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece en pantalla. Vamos a hacer una fila atrás de la cámara para recibir la Sagrada Comunión. Nos ponemos de pie, oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues si Dios quiere, mañana voy a venir a las... Si no vengo yo, viene Juan Manuel. A las 9 de la mañana, si Dios quiere, mañana. Aquí nos vemos en la misa de Nuestra Señora del Rosario. Mañana a las 9 de la mañana.
Quiero invitarles, los que van a ver esa película, pues que la vean con atención, con cuidado y muy atentos a todos, porque luego están preguntando cosas que ahí salen, y porque la señora, en lugar de estar atenta, está comiendo palomitas o está viendo acá o está volteando, y eso es muy molestoso a veces, preguntar cosas que ahí están, ¿no? Y hay que verla con mucha seriedad y con mucho cuidado para que se ilustren un poco de la realidad de Satanás en nuestras vidas, por desgracia. Cada día más fuerte, todavía. Muy bien, pues gracias por estar aquí en esta transmisión. Los espero, voy a hablar con el editor, a ver si podemos subir esa película al rato, que es, a ver si podemos subirla un día de estos aquí a nuestro canal a las 7 de la noche, el lunes o el jueves que venga, si Dios nos permite. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana aquí en el Rosario. Y ustedes nos vemos mañana a las 7 de la mañana, como es todos los días de lunes a sábado. ¿Ya les di la bendición? Ya, ¿verdad? Que tengan buen día. No se las di, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, ándeles pues, no me ponga nervioso. Buen día.